Cocha.info. Creo que ha sido un año muy rico en cuanto a nuestras reivindicaciones. Por citar lo más relevante, pues la sentencia de Europa que condenó al gobierno español en un solo caso, pero estamos hablando igual de 50.000 casos como ese. Al amanecer canta la perdiz, que tiene tantos balcones. Casa tan bonita que tiene tantos balcones, es la cueva de Baba y los 40 ladrones, esta casa tan bonita. Y como detalle, una cosa nada más, hemos conseguido que nos den las hojas simples de la mitad de los registros de la propiedad de Aragón. Ya hemos descubierto, a partir del 98, un número de inmatriculaciones mucho mayor que el de Navarra. Ya hay 1.700 inmatriculaciones. Con lo cual, 10 años después, pero lo hemos conseguido en Aragón, ha estallado también el escándalo monumental, como estalló en su momento en la mezquita de Córdoba. Y esperemos que vayan saltando escándalos en todo el estado. Voy a cantar yo muy fuerte para que me oiga todo Cristo, porque en esto de la pasta ha sido una lucha larga de 10 años, dirigida sobre todo por los ayuntamientos de Navarra, que esta semana pasada han celebrado ya la cuarta asamblea para hablar del tema, y ahí estamos. Los navarros somos muy cabezones, ya le advertimos hace 10 años al obispo. Nosotros no nos vamos a cansar y los pueblos no se van a cansar, porque los bienes patrimoniales, los bienes comunales, son imprescriptibles, inalienables e inembargables. Y a eso se lo vamos a recordar siempre.